Adam, quiero que compres el mejor ganado que consigas en California. Si costara más, págalo. Ya sabes que te facilitará dinero el Banco de Sacramento. Quisiera poder ir con ustedes. Oh, ya se decidió que esta vez me toca a mí ver las chicas guapas de la ciudad. ¿Cuándo se decidió eso? Oh, lo decidió él mismo. Cuando papá dijo que esta semana había mucho trabajo acá. Habrá trabajo cuando ustedes vuelvan, no se preocupen. Ah, no lo olvides, Adam. No importa el precio si el ganado es bueno. Y tú no olvides salir con las chicas de la ciudad, Joe. Eso es lo que pienso hacer. Hasta pronto. Solo falta que firme aquí, Ben, en esta línea. Sí. Bien, eso es todo. Hola. Me llamo Zack Morgan. Estos son mis hermanos, Ned y Billy. ¿Es Morgan? Ya lo ve. Saque el dinero. Ya he estado diciendo en este pueblo que somos asesinos, pero todo eso es falso. No, no vayan a creerlo. Aún falta dinero. Vamos, sáquelo. Eso es todo lo que hay. Va, apuesto a que almuerce en su casa junto a su esposa. Todos los días, ¿verdad? No la vaya a dejar esperando hoy. ¿Quiere? Se lo he dado todo, de veras, se lo juro. ¡No lo dejen que me mate! ¡Oh! ¿Se curará pronto, doctor? Os, la bala penetró bastante, pero la saqué. No será nada serio, doctor. Lo llevaré a casa, ya estará mejor. Imposible, se desangraría antes de llegar. La herida es grave. Debe estar en cama, Os, completamente quieto. Ven, irás a mi casa ahora. Es lo mejor, Os. Sí, le conseguiré ropa limpia. Ayúdeme a llevarla. Aguarda un momento. Yo diría a Billy Morgan y creo que va a morir. Si fuera así, todos los Morgan regresarán aquí. Usted me ayudó una vez, Ben. Yo no lo he olvidado. Vamos. Con permiso, señora. Cuidado, papá. Cuidado. Despacio. Ben. Lo siento. Oh, no ha sido nada, Sam. ¿Los vas a perseguir? Oh, ya lo creo. Oye, debes ir con cuidado. Kyle Morgan es un hombre listo, demasiado. Mató a mi ayudante y él lo va a pagar. No dejes que la ira te ciegue, sería peor. Vamos, vamos, papá, debes descansar. Necesito dos hombres para capturar a los Morgan. Dos buenos tiradores. Solo dos que quieren acompañarme a buscarlos. Cualquiera de ustedes. Cuenta conmigo. Dame un revólver. Pryor, estás borracho. Dije que iría. Yo puedo ir. Tú no, Tom. Esta vez no. ¿Y bien? Vaya, no creí que lo iban a pensar mucho. Les daré los revólveres en la oficina. Estamos llegando, Billy. Ya falta poco. Carl se enojará de veras cuando vea a Billy herido. Es mejor que descanse un poco, ¿sabes? No, ya falta poco. Además, aquí no podemos hacer nada por él. Vamos, anda. Mancha de sangre. Está fresca, los alcanzaremos. Veras,
no pudieron evitarlo? Claro que no. Hicimos lo que tú nos dijiste. No te desquites conmigo. Fue Cartwright quien lo hirió. Ya él me las pagará. ¿Cómo está, Skinner? Yo creí que tú sabías curar heridas, Skinner. Yo solo curaba mulas en el ejército, Cal. No puedo hacer un milagro. Eres tan malo como el matasanos de la prisión que me dejó cojo. ¡Cállate! Billy. Tienes que escucharme, Billy. Oye lo que te digo. Te curarás pronto de esto. Escucha, quiero que te levantes ahora. Tenemos que irnos y vendrás con nosotros. Tienes que hacer lo que te digo. Billy. ¿Estás oyéndome, Billy? Tienes que levantarte. Ya es inútil que le hables. Está muerto. Más que un hermano. Le crié y hasta peleé con mi padre cuando salía de la cantina borracho y quería pegarle. Yo he de vengarte. Te prometo que lo haré, Billy. Nosotros iremos contigo, Carl, cuando tú lo digas. A buscarlos. Bien. Si se han atrevido a hacerlo, les va a pesar. Traigan sus rifles, dense prisa. Vamos a darles un buen recibimiento, ¿eh? Sí. No quiero que olviden a Billy Morgan. Deben estar cerca, huelo humo. ¡Vamos! ¡Quieto! ¡No se mueva! Ustedes no van a disparar, ¿eh? Alce las manos y estése quieto. Descuide. No usaré mi arma. Está bien. Amárrenlo. Vayan con cuidado. ¿Está ya mejor, Ben? Sí, solo siento que... por mí no fuera a trabajar. Creo que seguirán emborrachándose sin mí. Si bajo la cortina de la ventana, ¿podrá dormir? Yo no querría que por estar aquí le fuera a ocurrir algo. Hay más personas que también me cuidarían. ¿Está seguro? No cuente con ellos, Ben. Ese fue el error que mi esposo cometió. Está muy amargada. Ya debe olvidarlo. Yo creo que eso solo va a hacerla infeliz. No tiene importancia. Ya él murió. Durante el juicio él estuvo tranquilo. Me rogó que no tuviese miedo. En este pueblo yo solo tengo amigos, decía. Lo ahorcaron. Fueron ellos y Tom Pryor los que mataron a Ed. Saben que soy inocente, no temas. Son mis amigos. Solo cuando le pusieron la soga al cuello comprendió su error. A veces pasa. El error es humano. El jurado lo creyó culpable. La verdad es que querían ahorcarle. Sí, parecían buitres. Solo usted se opuso, Ben.
Si no lo cree, mírelos ahora. Todos ellos, fieras que se excitan en cuanto huelen sangre. Vos, ¿cómo está Ben? Oh, él aún está muy débil, pero al menos descansa. Que no tema nada, lo defenderemos de esos Morgans, díselo. Él sabe que ustedes son buenos amigos, señor Stanford. Os, dile que después vamos a verlo, ¿oyes? Se lo diré, señor Martin. Debe dormir para que pueda luego venir a celebrar con el alguacil la captura de los Morgans, ¿no crees? Sí, señor. Hola, señora Samuel. Hola, papá. ¿Sabes? No quisieron cobrar por la comida. Todos lamentan lo que te ha pasado. Ben, ¿cómo te sientes? Oh, mucho mejor, gracias. Bueno, esta vez sí que los Morgan se metieron en un verdadero lío. Desde que ahorcaron a Ed Samuels no había pasado nada como lo de hoy. Yo no pensé decir eso. Lo lamento, señora. Usted lo lamenta. Oh, eso me consuela. Como te decía, Ben, este será el fin de los bandidos esos. Los Morgan no van a seguir haciendo sus fechorías toda la vida. Esta vez sí que pagarán por sus crímenes. Yo te debo la vida, Ben. No creas que voy a olvidarlo. Gracias, Ralph. Y el alguacil salió con varios hombres. Ellos capturarán a los Morgan. Bien, es mejor dejarlo descansar ahora. No lo olvides, ven, guardaremos una copa para que te la tomes. Gracias, lo agradezco de veras. Oh, Ralph, dile a todos que me alegra saber que tengo buenos amigos aquí. Te mereces nuestra amistad. Cuídate mucho, Ben. ¿Ya lo ves? Creo que no tienes que preocuparte, papá. Quizás, pero... eso es Morgan. Sí. Aunque el alguacil no los haya encontrado y vinieran acá, todo el pueblo te defendería. Sí, cuento con eso. ¿Qué te pasa, papá? Oh, no pasa nada. Solo que molesta verse así. Espera. Dobla la almohada. Sí. ¿Está bien? No hay que temer nada. Tal vez Sam y sus hombres ya hayan capturado a los Morgan. Espero que Sam no se arriesgue. Ese Carl Morgan es de los hombres que reaccionan como los animales. Hay que cazarlos como fieras. Sí. Para Ben Cartwright. Iremos al pueblo antes del anochecer. Ya sabemos quién lo escribió. ¿Cómo a los valientes del pueblo les asusta ver la muerte de cerca? Estás borracho, cállate la boca. Sam Toler no ha debido hacer eso. No tenemos ahora quien nos proteja. Los Morgan quieren a Cartwright. Podemos sacarlo del pueblo y esconderlo en otro sitio. No pueden hacer eso, lo matarán si lo mueven. Sam Toler y sus hombres no pudieron con los Morgan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Creo que los muchachos van a tener que pelear. Ahorcar a un hombre inocente no es bastante aún, ¿verdad, Pryor? Tú hiciste que este pueblo ahorcara a Ed Samuels y ahora quieres meternos en más líos. No, no lo harás de nuevo, borracho. Cartwright no debió dispararle a Billy Morgan. Esa es la causa de todo esto. ¿De qué se ríe usted, señor Pryor? De los hombres de este pueblo. De estos valientes que temen salir en defensa de Ben Cartwright. ¡Os míralos!
Tengo que reírme viéndolo. Hay 5 hombres muertos, Pryor. No es como para reír. Será mejor cerrar. No vas a vender nada. ¿Cuándo vendrá esa gente? A las 5 más o menos. Joe va en camino de California y nosotros atrapados aquí. Tranquilízate, hijo. ¿Sabes? Tal vez es mejor que haya ocurrido esto. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué? Carl Morgan y sus hermanos han venido cometiendo delitos en este territorio. Son como las fieras, Hoss. Y hay que cazarlos igual que si fueran fieras. ¿Sabes? Me parece que es mejor ir por ellos y no esperar. ¿Qué pretendes? ¿Que te vea regresar sobre tu caballo, muerto? Siendo un muchacho, esto todavía no te lo había dicho. Mi tío quiso que fuera a cazar unos perros salvajes que hacía tiempo que venían matando las ovejas. Busqué varios días sin lograr verlos. Este tío mío quiso que fuera allá para darme una lección y no por los perros. Pero fue inútil buscar, ni los vi. Al regresar a casa, el tío usó una oveja de carnada. Con los rifles cargados, aguardamos que vinieran hasta allí los perros. Carl Morgan es igual a los perros aquellos. Salvaje y muy listo. Pero ahora hay una carnada en este sitio. Soy yo. Y esta vez la fiera va a querer caer en la trampa. ¿Por dónde crees que vendrán ellos, papá? Por la calle principal. Calcularán que nosotros no creemos que se atrevan a venir por esta calle. También tratarán de escapar por ella. Habrá menos obstáculos para la fuga, menos oportunidades de que podamos impedírselo. Ajá. Lo más seguro es que esperen el anochecer. La espera desespera. Nada los detendrá. Es probable que vengan. Lo importante es que no vuelvan a salir. Papá, cerraré las bocacalles. Colocaré varias carretas y cajones. Sí. Hazlo, Hoss. Hoss. Y algo más. Consigue una cuerda bien larga y ponla atravesando la calle principal. Es importante que la cubras bien con tierra. Allí aguardas que los Morgan pasen. Cuando pasen, tiras bien fuerte de ella. Sí. Que la mitad de los hombres se sitúen allí. No deben usar el revólver hasta que los Morgan queden atrapados en medio. Sí. Trae a Carter, a Stanford y a Martin. Te ayudará mucho. Sí. Señora, quiero hablar con Martin. Está enfermo, Hoss. Pero, señora, yo le vi esta mañana. Está enfermo. Déjelo tranquilo. Señor Martin, lo necesito. Hoss, soy el primero que quisiera ayudar a Ben, te lo aseguro, Hoss, pero... ¿Pero qué? Yo tengo esposa e hijos y debo velar por ellos.
A veces un hombre tiene que pensar en alguien más que en él mismo, Martín. O dígale eso a la esposa de Donald y a sus hijos. Oye, José, sé que tu padre me prestó dinero y aún le debo. Te lo voy a devolver todo ahora, pero yo no puedo ayudarlo en eso. Tengo mis hijos. José. Espera, te daré el dinero. Pagaré mi deuda. No se moleste, Martín. Yo no vine a buscar dinero. Adiós. Yo no podría ayudarte mucho, Hoss, tú lo sabes. Soy el único doctor de aquí. Y si esos Morgan me mataran como mataron a los demás... Hoss, escucha bien lo que te voy a decir. Yo no maté a ninguno de los Morgan. Y no tengo necesidad de exponer el pellejo solo por salvar a Ben Cartwright. No, señor. No le pediré que lo haga. ¿Cómo está la herida? Pues ha seguido sangrando un poco, doctor. Necesita otro vendaje, pero no puedo ir ahora. Yo lo atenderé. ¡Señor Davis! Señor Carter. Señor Carter, necesito su ayuda. ¿Qué les pasa a todos ustedes? ¿Creen que lograrán esconderse de los hermanos Morgan como lo han hecho conmigo? Oye, no busques más líos. Son los Morgan los que buscan líos. Deben comprender eso. No es asunto nuestro. Sí, eso es verdad. A quien quieren matar es a tu padre. Que los Cartwright peleen y se defiendan ellos. No mezclen a otros en eso. ¿Qué dicen? ¿Hay algún hombre aquí que tenga el valor de ayudarnos? No voy a preguntárselo a usted, señor Carter. Le dijo a mi padre cuando él le salvó la vida que nunca lo olvidaría. Parece que no le conviene recordarlo, ¿eh? No voy a rogarles más por su ayuda. ¡Hush! Si tú quieres, yo iré contigo. No soy muy buen tirador. En realidad, yo nunca he matado a un hombre. A excepción de Ed Samuels. Excepto Ed Samuels. No podré ayudar mucho. Señor Pryor, yo vine a pedir ayuda. Hay que ser hombre para ayudar. Y por lo que veo, usted es el único hombre de todo este grupo. Te voy a ayudar. Solo necesito un arma. Un revólver y un par de botellas, ¿no creen? Vámonos de aquí. Nunca me gusta mirar a los cobardes. Vámonos, Pryor. No, cuando tú digas, Gus. Ya. Recuerdo que Ben Cartwright me salvó la vida hace ya unos cuantos años. No lo olvidaré, Hoss.
Me alegra que no lo olvide, Stafford. Ahora sé que es usted un amigo. Oye, ¿los otros dónde están? Supongo que te han de ayudar, ¿no? ¿Ya están listos? No, en realidad no. ¿Cuál es tu plan? Dime, ¿los otros te ayudarán a pelear con los Morgan? ¿Son muchos? No, solamente Pryor, usted y yo. Pero somos bastante. ¿Dónde están Martin y Ralph Carter? ¿No van a venir ellos? No. Solo usted y Pryor me van a ayudar. Tú y yo, además de Pryor, ¿eh? Así es. No quiero ofender a nadie, Hoss, pero... Pryor no ayudará mucho, no sabe disparar y... No, no sabe disparar, pero nos ayudará en algo. Necesitas más hombres, no puedes luchar contra los Morgan sin ayuda. Es cierto. Y por eso me alegra que usted venga conmigo, Stafford. Sí. Yo creí que vendrían otros a ayudar. Usted es un buen tirador, ¿no? Sí, aunque no tanto. ¿Sabes? Soy poco rápido disparando. Sí, es que... no lo recordaba, Stafford. Sería muy, muy diferente si fueran otros, pero... Tú entiendes lo que quiero decir, ¿eh, Jos? Sí, claro, entiendo. Todo parece estar en calma. Cerraron la cantina donde trabajo. ¿Ocurre algo? No, no ocurre nada, Ben. ¿Por qué Hoss no llegará con los demás? Debo decirles mi plan. Ya vendrán. Skinner jamás ha hecho nada bien en su vida. Creo que debí ir yo o Zack a averiguar. En el pueblo te hubieran visto. Te conocen y saben que eres un Morgan. Ten paciencia, Carl. ¿Qué están haciendo allí? Nada. No han hecho nada. No creo eso de Ben Cartwright. Sin embargo, tú dices que no viste ningún preparativo. No han tendido ninguna trampa, Carl. ¿Qué aguardas? Vete a la trastienda, Martin. ¿Quieres arriesgarte a que te mate una bala? ¿Tú quieres que yo vaya a ayudarlos? Dilo si quieres que vaya. ¿Quieres que me maten, que deje huérfanos a mis hijos? Es por ustedes por lo que no ayudo a Ben. De veras, lo hago por ustedes, ¿lo oyes? Yo no tengo miedo, ¿oyes? No tengo miedo. ¿Qué es lo que miras tanto? No estoy mirando nada. No hay otra clase de coñac en este bar. ¿Qué te pasa, Carter? ¿Eres igual a nosotros? Todos somos iguales. Si te molesta eso, ¿por qué no sacas tu revólver y vas a ayudarnos? Podría ser.
esperemos aquí al atardecer. Quiero que los Cartwright sufran. Quiero que sientan pánico. No logrará hacer mucho, Ben. Usted está herido. Ya lo sé, pero será mejor tener esto cerca. Las necesitará, Ben. Sus amigos saldrán a defenderle, ¿no? No vienen aún, Ben. ¿Por qué? ¿Dónde están? Ann, estas cosas requieren tiempo. Ya vendrán, lo verá. ¿Requieren tiempo? ¿Cuánto tiempo? Quiero repetirle lo que le dije antes. No debería confiar en ninguno de esos amigos. Ahí están. Puedo confiar en ellos, Ann. Perdón. Pero Pryor es el único de ellos que va a ayudar. Oh, pasa. Tu padre te aguarda. Si lo prefiere, aguardaré aquí. Ya no importa eso. Pase si lo desea. Debí hacerlo antes, señora. Decirle que estoy avergonzado por lo que pasó. Todos están avergonzados, pero eso no revivirá a mi esposo. No. Tiene usted razón. Yo me equivoqué. Creí culpable a Ed, esa es la verdad, créalo. No le interesó conocer la verdad entonces. Siendo usted el fiscal, solo vio un caso que no quería perder. El fiscal de distrito quería ganar prestigio político. Esa era una pasión ventajosa para esos fines. Señor Pryor, eso es lo que buscaba, ¿no? Admítalo. He pagado mi culpa. Y yo espero que usted lo siga pagando hasta el fin. Pase, quiere verlo. Me ha sorprendido verlo aquí, Pryor. Le expliqué que los demás creyeron mejor que usted hable en nombre de ellos, Pryor. Me extraña esa elección, ¿sabe? Ya ve, el pueblo cree que puedo ser el portavoz de ellos. ¿Están preparados? Los que ayudarán. ¿Cuántos van a ayudar? La decisión fue unánime, señor. Todos sus amigos piensan igual. Eso es verdad. Todos piensan del mismo modo. Deben tener calma, que no se pongan nerviosos. No le disparen a los Morgan hasta que estén en el centro del pueblo. Se lo diré, papá. Sería mejor que fuera yo. Oh, no, papá, tú no puedes. No te preocupes, todo saldrá bien. ¿Cómo, Hoss? No se lo vas a contar todo. Ya sabe lo que importa en este caso. ¿Es que hay algo más, Hoss? Decidimos no enviar a ningún hombre acá para evitar los disparos aquí. Comprendo, Hoss. Ya falta poco. Ten cuidado, hijo. Claro. ¿Por qué no se lo dijiste? Es mi padre. No quiero que sepa que lo abandonaron sus amigos. ¿No pelearás con los Morgan tú solo, Hoss? Solo con Pryor. Lo intentaremos, al menos. ¿Los matarán? Sí, es probable que nos maten a los dos. Bueno, vámonos. Ahora más o menos empezará el espectáculo. ¿Qué pasará? A lo mejor los Morgan deciden matarnos. Matarán a los del pueblo si los ven, no lo dudes. Yo quiero estar lejos cuando empiece la pelea. Sí, yo prefiero hablar de ella cuando termine.
Dese prisa, Pryor. Eso es, sujételo. Creo que la pelea va a ser aquí. Empezará el tiroteo. Vámonos. Sí. Terminemos, Pryor. Antes quiero tomar una copa. Ahora no. Os necesito beber algo. Ahora no podrá, Pryor. ¿Quiere que me caiga muerto? Un momento, escúcheme. Haga lo que quiera cuando termine todo esto. Puede irse a la cantina y beber lo que quiera. Pero usted ofreció ayudarme y va a quedarse hasta que terminen los preparativos. ¿Lo entiende usted, Pryor? Está bien. Vamos. Oiga, usted debe esconderse al otro lado de la calle. Y cuando vea a los Morgan cerca, debe tirar el peso de la estufa, alzará la cuerda. Sé bien cómo se siente usted, Pryor, pero faltan solo unos minutos para terminar. No sé si podré ayudarte mucho, Hoss. Escuche, haga lo que pueda. Yo no pido más de lo que alguien pueda hacer. Señores, yo tomaré aquí. Quiero estar bien acompañado. Sí, no es una burla. Somos desertores, incluso yo. Cállate, Pryor. Deme otra copa, que tengo sed. Debo acallar mi conciencia como han logrado hacerlo ellos. Pero hay algo que olvidan. Los recuerdos vuelven, sí. Habrá un mañana. Cuando se les haya pasado la borrachera, de nuevo sentirán vergüenza. ¡Cállate la boca! Nadie impidió que sentenciaran a muerte a Eddie, un inocente fue ahorcado. Bien, ahora los verdugos son ustedes. Ustedes y no yo. Ustedes que podrían salvarlos si se esconden. Tú fuiste a ayudar. ¿Por qué no vuelves allá? ¿Que vuelva allá? Igual que ustedes, también tengo miedo. Sí, escóndanse bien. Escóndanse lo más lejos que puedan. Huyan de aquí. Toda la vida van a tener que seguir huyendo como el judío errante. Me gustó hablar siempre, pero el hablar no ayuda a nadie. Huelgan las palabras ahora. ¿Qué intenta Pryor? No lo sé.
dónde va, doctor? A prestar mi ayuda. Ann, ya todo debe estar listo. Sí, Ben. ¿Están todos los hombres en sus puestos? Sí, están. Todo saldrá bien, Ann. No tendremos que... ¿Qué ocurre? Ya vienen, Ben. Ya vienen los Morgan. ¿Y Pryor? Se fue. No tuvo suficiente valor. ¿También se va usted? Recobré un poco del mío. No sé disparar armas, pero tal vez pueda hacer otra cosa. Sí, doctor. Tenga. Todo está desierto. Tal vez sacaron a Ben Cartwright de aquí. Está aquí. Cartwright no es un hombre que huye. Es que yo... ¡Cállate! Claro, Carl. Hay que estar juntos. Si ven que nos separamos, les será fácil eliminarnos uno a uno, ¿está claro? Y ven a pelear. ¿Qué pasa con los otros? Han debido dispararles ya. ¡Cartwright! Escuchen bien lo que les digo. El que tenga escondido a Cartwright debe entregarlo enseguida. Háganme caso, reduciré a cenizas el pueblo y su gente. Ayúdame. Vos no dijo la verdad, ¿eh? No. Los demás sintieron miedo. Está solo, ¿verdad? Es inútil, Ben. Lo matarán también a usted. No has querido salir. Tienes miedo. Yo te voy a buscar casa por casa y mataré al que vea hasta que encuentre a Cartwright. ¿Estás bien?
Tienes que subir al cuarto. Estoy bien, hijo. Lucharemos juntos. Esto es lo mejor que pudo ocurrir. Al fin, descansaré. El remordimiento solo lo sienten los vivos. Ana, olvide su odio. ¿Dónde estará? Quiere sorprendernos. ¡Sal afuera, Ben Cartwright! ¡Tú mataste a mis hermanos! ¡No peleas como hombre! ¡Te falta valor, Ben Cartwright! ¿Debo pelear yo, Hoss? Papá, no te dejaré hacerlo. Hoss. Está bien. Papá, ¿estás bien? Sí, pero estoy cansado. ¿Sabes, Hoss? El hombre confía mucho en otros. Demasiado. Oh, no, papá. Algunos no tienen valor, pero no todos. Tom Pryor. Doc Travis. Tienes razón. Lo había olvidado. Hay hombres que hacen más de lo que pueden. Mucho más. Y compensa lo otro.